Medina se prepara, primer envío de la noche, strike cantado, 7:40 minutos. Por primera la tiene Navarro, corre, pisa, se produce el primero de la entrada. El picheo, Mauricio está sacando batazos peligrosos. ¡Ah! Como si hubiera sido una piscina, señoras y señores, se lanza. Bueno, dejó caer la pelota entonces. No la pudo retener. Parecía que había hecho la jugada de la noche hasta el momento. Vamos a ver la repetición, Braulio, para ver cómo terminó todo allá. El batazo. Bien conectado, ¿eh? Territorio corto del jardín de la derecha y ahí no le pudo llegar. Okay. Imparable para Ronnie Mauricio. Los últimos dos encuentros frente a los Leones del Escogido. Le tiró y falló Hernández. Se ponchó. Con los Piratas de Pittsburgh, pero lo más impresionante con la fortaleza que este muchacho conectó par de esos cuadrangulares en la temporada. Dice que no pasó el bat. Bueno, aquí pudiera haber un break porque Mauricio, de todas maneras, él mismo dice, bueno, le tiró y estaba doblando de segunda para tercera, se percató el receptor y se produce el tercero de la entrada. En la cadena de los toros, la cadena que jala, aquí está el resumen del inning. Cero carrera, hubo un hit, no hubo error, no quedó nadie en circulación para los azules. Inicio del partido, Licey 0, los toros vienen a batear. Récord de 2 victorias, 2 derrotas, 1.93 de efectividad. Patazo que sale a buscarlo, moviéndose a su derecha el patrullero central y atrapa para el primer out de la entrada. 14 victorias, 16 derrotas, 3.10 de efectividad en ese lapso. Le tiró y falló, Sánchez se ponchó. Y es recordado por formar parte de esa gran camada de dominicanos que estaba en esa ocasión con la organización de los Blue Jays. Navarro saca batazo que tiene el campo corto a primera, 63, finalizó el inning. Licey ha hecho una muy buena contratación buscando darle profundidad aquí a su equipo. Esa pelota está levantada, right center field, la bola atrás, atrás la pelota. Aparentemente se fue de un bound. Sí, entonces hay doble por regla. Observa el corredor, su picheo al plato por primera, Navarro. Buena la atrapada, corre, pisa, se mueve Alfaro hasta la tercera. Picheo, pero el árbitro Tejeda dijo que sí. Moya saca batazo entre right center field, la pelota, vamos a ver. El right fielder. Trató de hacer una gran jugada, pero no pudo, así que ahí hit en el batazo para Moya. La fuerza está en los toros. ¿Qué? Un batazo así de foul le golpeó por encima el tobillo. Adelante, Braulio. Línea de hit para right field. La fuerza está en los toros. Moya siguió para tercera. Ya ve el tiro. El corredor de primera para segunda. El tiro. Safe. Corredores en segunda y tercera. Al ataque los toros. Está en el lugar de los hechos. García saca batazo para el left field. Y lo captura el patrullero izquierdo Taylor Colley. Finalizó la entrada. De mucha importancia este jugador para los azules del Licey. Por el medio del terreno, al guante del lanzador, se le escapa, recupera, primera, van dos. Las molestias físicas, esa posición número 6 del equipo de los toros. Está sacando batazo peligroso entre right center y field. La pelota pica. No. Hizo la atrapada ahora. Buena la jugada de Emilio Bonifacio. Se ha quedado Bruján en la segunda almohadilla. Probablemente estén. Veamos nosotros primero la repetición. La bola picó. Ok, sí, sí. Sí, ahí aparente que es de aire. Lo que van a hacer es consultar. Vamos a ver. Este es el ángulo. Sí, aquí sí. Vamos a ver. Está en el guante de Bonifacio. Sí. Aún ahí la retiene. Sí, sí. La retiene. Excelente la jugada. Tremendo. Del Boni. Wow. La hizo extraordinariamente fácil, como una tacita de café Santo Domingo. Bolaño con su picheo. Fuerte por tercera. La tiene el antesalista. Primera. 53. Finalizó el inning.
a la altura de las letras. No le concedió el tiempo y es la segunda bola mala para Jamaica. Ese que lo solicitó un poco tarde ya. Navarro saca batazo para el left field. Bueno, señores, ¿y qué es esto? O sea, que no hay manera. No hay forma. Una jugada excepcional por parte de Taylor Colby para el primer out de la entrada. La hizo fácil, como una tacita de café Santo Domingo a cualquier hora del día. ¡Tu café del bueno! Bueno, señores. Atrás de la grama ahí. ¿Qué jugada la que, y qué exhibición y qué espectáculo han montado los jardineros del equipo de los Tigres del Licey? Ahí está la repetición, deslizándose de cabeza. Ahí estaba Taylor Colby. Al llegar esa pelota, justamente puso el guante de dos abridores, porque Bolaños también forma parte de la rotación del equipo de los Toros. Infuerza el batazo, pero no puede hacer la atrapada el segunda base. Rodolfo Castro, hay hit en el batazo. Ese es un hit. Hablo de la década de los 80. Pasó de hit porque estaba un poco cargado hacia la segunda almohadilla, el campo corto, y adelantado el tercera base. Hay Tigres en primera y segunda. Mientras disfruta el público presente aquí en el corral y otros allí en la casa. La pelota está en el aire. El varón Sánchez hacia adelante, levantó el guante y capturó, finalizó la entrada. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Línea de hit para el jardín central. La fuerza está en los Toros. No hay out. Cierre del quinto, 2-2 la cuenta para Castro. Está sacando roletazo, que lo espera el campo corto. Bueno, se va por primera. Y Moya se mueve hasta la segunda. El picheo aquí viene, levantó la esférica. Vamos a ver, salió el catcher, el primera base, el catcher. Bueno, finalmente es el receptor quien hace la atrapada para el segundo out de la entrada. Sin anotación el juego, 4 hits tienen los azules, 3 tienen los Toros. Por primera, atrapa, corre, pisa, tercero de la entrada. Vuelve en la narración Braulio Mejía. Gracias, Mingo, parte alta del sexto. Mauricio está sacando batazo peligroso para el left field, atrás el left fielder, la pelota contra la pared. Mauricio está llegando a segunda. Cuidado, quiere irse a tercera. Tiene que devolverse. Tiene un doble Ronnie Mauricio. Y el extra base número 18 en la temporada para Ronnie Mauricio. Aquí se dice que no hubo contacto acá. No fue un foul tip. Se escapó la pelota. Entonces Mauricio está movilizándose hasta la tercera almohadilla. El picheo aquí viene. Pegado. El picheo, bueno, precisamente lo golpeó. Así que ahora habrá Tigres en las esquinas. El juego 0-0 todavía. 3 y nada la cuenta para Cruz. Afuera y alta, la cuarta mala transferencia. Se llenaron las bases de Tigres. LTH confiable. Para buscar entonces una doble matanza con el próximo bateador. Led tiró y falló. Alfaro se ponchó. No se ponche. Línea al guante del campo corto a segunda. Se completó la doble matanza. El mejor amigo del lanzador finalizó la entrada, Manuel. Ya lo viste, lo hizo fácil. Batazo larguísimo para right field, la bola atrás, cuidado con la pelota. ¡Se fue! No, está llegando a segunda. Bueno, me está provocando cierto inconveniente aquí este. Que él dio el salto como que no lo había atrapado. Bueno, pero Sánchez está en segunda con un doble. Al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas. Sánchez se queda parado en home plate y vamos la pelota. No. Efectivamente, buena la llamada. Claro, no doble. Chocó nunca ya, aunque el salto del defensor del Prado derecho parecía, ¿verdad?
lo que indicaba. Tuvo luego que apresurarse porque él pensaba que había salido del parque. Del Licey sustituye la preocupación por el bono de apoyo familiar que a través de Supérate llegará a 1 millón de dominicanos como tú. ¡Vuelve, Braulio! Al primer lanzamiento, Andújar hace swing. El lanzador la tiene. A segunda y un out. A primera, 1-4-3. Finalizó la entrada. Ha estado muy bueno este juego. 3-2 la cuenta para Alcántara. Batazo peligroso. Pico de hit. Cuidado con Alcántara. Siguió de primera para segunda. Lleva el tiro y llegó con doble. El Clásico Mundial todo incluido. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Tocó la pelota a primera, safe. Tigres en las esquinas ahora. El picheo. Let. Tiró y falló. Bonifacio se ponchó. No se ponche. Let. Tiró y falló. Barrera se ponchó y van dos. No se ponche. 0-0 el juego. Levantó la esférica. Jamaico Navarro. En zona foul, capturó. Tercer out de la entrada. Sí, se ve el séptimo de los azules. Tesalista, está en posición normal ahora. Va batazo al bound cómodo. Lo tiene el campo corto a primera, 63. Se produce el segundo de la entrada. Aaron Brown envía hacia el plato. Batazo que pasó de hit. No pudo el primera base. La fuerza está en los toros. Los fanáticos de ambos conjuntos deben estar satisfechos, ¿verdad? Moya le tiró y falló, se fue ponchado ahora. Picheo mortífero. Un strike, ahí están los tres palitos. De la Cruz levantó la pelota. Se mueve hacia la raya el patrullero derecho, levantó el guante y captura. Dos outs. Roletazo, el campo corto la tiene en el fondo, el tiro a primera, safe. Fue tirar sin reponerse, el campo corto, O'Neill Cruz. Si da el hit, o si falla, roletazo fuerte, lo tiene el primera base, corrió y pisó. Seguimos jugando, 0 para los toros. Y en una con una estatura inusual, ¿verdad? Para mira que el que batea tiene 6'6". Sí, pero Quesada tiene 6'9". 6-9. Otra rápida, pero no cayó en zona buena. Transferencia para O'Neill Cruz, la segunda que recibe en el partido. Jugó con 6-8. Su estatura, Ángel Perdomo también. De estos jugadores dominicanos, grande. Se fue el corredor, le tira a Vanica el tiro. Malísimo. Se internó allá en el jardín central. Bueno. Llegó hasta la tercera O'Neill Cruz. Parecía que iba a tener tiempo, pero el tiro al final, luego de picar, se arrastró y tuvo que venir. Inclusive el centrocampista es quien, mírelo ahí. Ahí está la repetición. Cruz ni corto ni perezoso. Siguió para la tercera y allá llegó. Iba a decir, yo tengo 6 hits anotados acá. La pizarra, si no sigo con mis problemas visuales, está marcando 5. La pizarra está marcando 5 para los toros. Y 7 para, los Tigers. Bueno, para, exacto. Yo tengo 2 de Steven Moya, 1 de Rodolfo Castro, 1 de Jesús Sánchez. Para el lanzador, desfavorable para el bateador. Saca batazo. En foul, ¿no? Está en zona buena. Vamos a ver. Efectivamente. Foul, parece que sí, fue. Parece. Había picado ahí. Quesada preparado con su picheo. Aquí viene. Uf. Bola atrás. Y viene anotando Mauricio. La primera del juego, la primera para los Tigres del Licey. Se van adelante. Hay transferencia para Mastruboni.
0 victoria, 1 derrota, 3.06 su efectividad, 17 entradas y 2 tercios de trabajo. Tome la delantera. Esa es la historia del inning anterior. 3 malas para Bruján. Aquí hay que ser paciente porque Bruján, batazo lento, el campo corto, perdió la pelota. Relativamente en comparación a Asensio. Roletazo al guante de Asensio. A segunda y una. Da primera. 1-6-3. Van 2. Fuerte el batazo de parte de Jamaico Navarro entre tercera y short. La fuerza está en los toros. Sobrino de Julio Puello. ¿Lo sabías, verdad? Sí. Sí. El César Puello, son familias, muchachos. Batazo por encima de la cabeza en segunda base. Pica de hit. La fuerza está en los toros. Toros en las esquinas. Ese último out. Hay que hacerlo, señores. Pero puede trabajar aquí sin problemas a Brian de la Cruz en 0 y 2. Lento el batazo. El segunda base a primera, 43. Finalizó la entrada, finalizó el partido. Victoria para el equipo de los Tigres del Licey. 1-0 sobre los Toros del Este aquí en el Corral. De mi parte ha sido todo. Les dejo en compañía de Medio Mundo. Galeses.com